Este vídeo es una nueva pildorita, ya sabéis, ese formato muy corto en el que os hablamos de libros que de verdad nos entusiasman. Y no lo hacemos desde un punto de vista analítico, sino solo con el objetivo de compartir con vosotros la lectura. Bienvenidos a Cómete la sopa, Kafka. Hoy os proponemos la lectura de La estirpe de Lilith, de Octavia Butler. Lilith despierta en una nave espacial Oankali, la raza alienígena que salvó a la humanidad de la extinción después de que la Tierra quedase devastada por una guerra nuclear. Los Oankali son comerciantes genéticos que manipulan el ADN. Estos seres han mantenido a Lilith y a otros supervivientes en animación suspendida durante la tira de años. ¿Cómo voy a fantasear con que me secuestren los extraterrestres? Lilith, la protagonista, es la elegida para guiar a los suyos de vuelta a la Tierra, para que aprendan de nuevo a vivir en ella y se conviertan en la semilla de una nueva estirpe. Pero los Oankali quieren algo a cambio. Algo muy valioso para Lilith y los suyos. Algo que no vamos a desvelar para estropearos la novela. ¿Y no sabes que siempre te tumban en una cosa metálica y te meten...? Te meten cosas. Cuando ella se despertó de nuevo, él se quitó la chaqueta y le dejó ver los mechones de tentáculos sensoriales dispersos por su cuerpo. Para su sorpresa, se acostumbró rápidamente a ellos. Eran simplemente feos y le hacían parecer un ser marino fuera de lugar. Nena, los negros no pueden ser escritores, le dijo su tía cuando tenía 13 años. Octavia Butler nació en 1947, en California. Su padre, un limpiabotas, murió cuando ella era muy niña y su madre trabajaba de criada para mantener a la familia. Octavia, hija única, era una chica introvertida que leía revistas como Amazing, Fantasy and Science Fiction y Galaxy. Que bien he dicho, science fiction. La madre de Octavia rescataba los libros de las casas que limpiaba y Octavia los devoraba uno tras otro. No importaba que estuvieran manchados o que no tuvieran tapas. Quería que yo tuviera lo que a ella le habían negado. No sabían qué libros me podían servir. Así que todo lo que encontraba en la basura me lo traía, cuenta Butler. Comenzó a estudiar literatura. Trabajaba en fábricas y almacenes. A los 23 años consiguió vender sus dos primeros relatos. Y pensó que con eso podría dejar atrás, en sus propias palabras, los trabajos sucios y mal pagados que compaginaba con la escritura. Pero le quedaban otros 5 años de rechazos editoriales. En 1976 publicó Paternoster, que creo que no está editado en España. No. Después llegarían Parentesco y La estirpe de Lilith, el libro del que hablamos en esta pildorita. Octavia decía que La guerra de las galaxias, de George Lucas, la película del año 77, mostraba todo tipo de extraterrestres, pero un solo tipo de humanos, los blancos. ¡Qué buena cita! ¿Por qué es ciencia ficción y de la buena? Porque pertenece a esa estirpe de novelas más sociológicas, más... más antropológicas, al estilo de Ursula Le Guin. Tenéis aquí un vídeo con una primera página que hicimos no hace mucho. O de Frank Herbert, otro estupendo autor que algún día tenemos que reseñar también. ¡Qué fantasía más rara tiene el vídeo! Te lo juro. O sea, es que jamás se me ocurriría a mí que fantasear con eso. Porque igual que para conocer las costumbres de tu propio país, lo mejor es irte fuera, cuanto más lejos mejor, lo que hace Butler en su libro es llevar al ser humano fuera de su entorno, ¿no? Y nos lleva a una nave alienígena. Y nos cuenta el ser humano, su contradicción, su esencia, su potencia. Se nota que a Butler le molaba el ser humano. No, no, en mi sueño ya estoy secuestrado. Por la perspectiva de género y esa mentalidad queer que respira todo el texto de una novela que está escrita hace ya 35 años. Bueno, y por eso de que todos hemos soñado o fantaseado alguna vez con que nos secuestren los extraterrestres. Esto lo ha escrito Víctor, ¿vale? Es su fantasía. No preguntemos más. El segundo libro de la trilogía, de La estirpe de Lilith, nos ha parecido un pelín más flojo que el primero y que el tercero. No sabemos si es porque ha cambiado el protagonista, estábamos ya como muy enganchados con Lilith, o directamente porque la trama pues flojea un pelín más. Pero aún así funciona muy bien la trilogía entera, que son muchas páginas. Y bueno, el lenguaje no es buenísimo, como a veces ocurre en la ciencia ficción. Ahora nos van a matar todos los de ciencia ficción. Sí. Pero cumple su función, es un texto que tiene mucha visibilidad y le sobra el lenguaje que utiliza para contarnos ese mundo pacífico de amanecer. La mano izquierda de la oscuridad, de Ursula K. Le Guin, pedazo de novela. O también El hombre hembra, de Joanna Russ. Sí, eso siempre es así. Cuando te secuestran los extraterrestres, te desnudan. Si os apetece escuchar otras reseñas del libro, Magratajos Tiernos habla no de esta novela, sino de otras novelas de Octavia Butler
en este vídeo que os dejamos por aquí. Y seguramente pronto nos va a hacer un... una reseña sobre la estirpe de Lilith. Título: La estirpe de Lilith. Autor, autora, por favor, Octavia Butler. ¿Cuándo? 1987. Editorial, Nova Editorial, en 2021. Traductor, Luis García Vigil. Páginas, 936. Bibliotecas, aún no está en bibliotecas, demasiado nueva la novela. Pero sí pueden encontrarse otros libros de la autora, como Hija de Sangre y otros relatos, y quizá podéis encontrar la edición de Ultramar, de 1989. No hemos dicho que 936 páginas es algo un poco como para no leérselo. O sea, quiero decir, algo en plan, no para no leérselo, sino un punto débil, ¿vale? Para ver la primera pildorita primigenia, podéis pulsar aquí, todavía no la llamábamos pildorita. Y si queréis ver vídeos más analíticos en los que hablamos de otras cosas, podéis pulsar por aquí. Primera pildorita primigenia. Qué bueno, ¿no? Buenísimo.